Simpático cerebral. Choco Romero de las arrugas, amor. Good morning de lunes, empiezo vlog semanal. Con esta cara hinchadísima. Son la 1:15 del mediodía. Pero llevo 2 días yéndome a dormir súper tarde. O 3 días, ya no sé cuántos. Porque este fin de semana hemos estado en el festival Coca-Cola Music Experience, que cada año voy. Y ha sido muy guay. He conocido mucha gente nueva. He visto gente que conocía que me ha hecho mucha ilusión. También he conocido a muchos seguidores. Y me ha hecho mucha ilusión porque justo la semana pasada estuve así un poco rayada porque últimamente tengo un hate en TikTok, amigas. Es algo que estoy bastante acostumbrada porque llevo muchos años en redes, entonces sé que cada X tiempo pues hay una oleada de hate, luego se va, luego viene. Las redes son así, yo lo que hago es ignorarlo completamente. Y este finde he conocido un montón de gente seguidora mía que me ha dicho cosas súper bonitas, me ha animado mucho. Una chica, me acuerdo, que me dijo, literalmente sin yo decirle nada, me dijo, por favor no pares nunca de hacer vídeos. Y pensé, pues de verdad que ese mensaje ahora mismo me viene divino. Escucharlo. Qué pelos, no tengo vergüenza de salir así en internet. En YouTube siempre me veis en mi, con mis peores pintas, pero bueno. Es que ayer me puse una bandana en el pelo y tengo el pelo como súper chafado. En fin, aunque lleve muchos años en redes, a veces me afecta el hate y es frustrante un poco a veces, pero se me ha pasado ya un poco. Además tengo un montón de cosas súper guays, o sea que no tengo ningún motivo para hacerle caso a gente que no me conoce ni tiene ni idea de nada. Me acuerdo que un comentario ponía algo así como que todo lo que tenía era por mis padres, que mis padres eran ricos. Y yo en plan, amore, ojalá. Ojalá mis padres fueran ricos, pero nada más lejos de la realidad. Bueno, no le quiero dar mucho más espacio a este tema, sin más. Era más como para contaros cómo estaba yo, porque siempre me gusta empezar la próxima vez con un poco de update. Mi voz es de que este fin de hemos ido de fiesta 3 días seguidos en el festival y después del festi también el último día fuimos de fiesta. Me lo he pasado muy bien. Sí que siento que ayer llegamos de Madrid como a las 8 de la tarde y ahora es lunes y tengo una semana que vais a flipar con este vlog semanal porque yo creo que será un vlog semanal increíble. Por eso me he puesto a grabarlo. Porque tengo un montón de cosas. Mañana tengo un evento de Victoria's Secret en Barcelona y luego el miércoles me voy de viaje con Victoria's Secret a Niza, Francia. 3 días. Es que no me lo creo. Hoy mi madre me ha llamado porque mi madre cada X tiempo me va llamando rollo, oye, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás viva? Y mi madre me ha llamado y le he hecho update un poco de todo y le he hecho lo de Victoria's Secret y ella se ha quedado flipando, en plan, me ha dicho, tía, qué sueño, ¿no? En plan, es tu sueño literal, porque ella sabe que desde muy pequeñita que me encantaba, siempre digo que es como una marca muy girly y amo. Y me llevan a Francia de evento, de viaje, fantasía, me voy sola además, así que os venís conmigo, me acompañáis en este viaje. Me da un poco de cosa el hecho de ir sola, me da un poco de ansiedad social, pero yo creo que será guay, que conoceré gente guay. Luego también será el cumple de mi hermana, luego mi hermano también vuelve de Arabia a vivir aquí. O sea, muchas cosas, muchas cosas. Y también mucho trabajo, o sea que estoy contenta, septiembre ha venido con fuerza y me hace mucha ilusión que las marcas cuenten conmigo, la verdad. Así que nada, empezamos vlog semanal, yo me estoy tomando un café, editando cositas que tenía que editar de este fin de que he grabado y poco más, a ver si se me recupera la voz, porque parezco un señor. Empezamos vlog semanal y encima esta semana estoy contenta, al menos hoy. Un poco de update, este es mi outfit, que por cierto me compré estas Martins en Madrid el otro día porque las mías estaban reventadas y estas son como con más plataforma y las amo. He quedado con una amiga para tomar un café, ponernos al día y luego iremos a ver Beetlejuice al cine, que aún no lo he visto y me muero de ganas de verla porque soy muy fan de la primera. Así que ese es el plan de hoy. ¡Mila! ¡Hola, preciosa! ¡Hola! ¡Estamos valientes! Update de lunes, al final no hemos ido al cine, he estado un rato con mis amigas, hemos ido a tomar un café, nos hemos puesto al día y ahora he vuelto a casita que tenía que hacer unas cositas de trabajo y la verdad que estoy reventada, hoy estoy muy cao, seguramente el lunes de este vlog semanal va a ser el día menos interesante porque hoy es un día un poco de resurrección, es como mi domingo. Estoy empezando a notar que me estoy poniendo un poquito mal y es normal porque llevo muchos días de tute, de no parar y además hace mucho que no me pongo mal. Así que bueno, este vlog se irá viendo si me pongo o no. De momento me he comprado, ¿cómo se llama esto? Multivitamínico. Y voy a intentar esta semana beber mucha agua, comer sanito y a ver si evitamos ponernos malas. Porque siempre que viene esta época me pongo mala. Lo que me apetece más en el mundo ahora mismo es jugar a los Sims. Así que creo que voy a hacer eso. Cenar algo después y ya morir por hoy. También quiero cambiarme las uñas porque estas me las hice para ir al Coca-Cola Music Experience. Porque son rojitas así. La verdad que quedaron divinas. Pero sí que es verdad que no son tan fáciles de combinar. Y como voy a hacer este viaje con Victoria's Secret, pues me apetece algo más rosita. Algo más nude. Creo que una francesita o algo así que más combinable. La verdad que esto me lo hice para este finde. Así que voy a ir y que me cambien simplemente el color y ya está. No sé si se puede hacer eso, nunca lo he hecho. Es que por eso nunca me hago diseños tan heavy en las uñas porque me canso súper rápido y si no me pegan con la ropa me da mucha manía. Y eso es todo por hoy, amigas. Además tengo los horarios cambiadísimos porque como nos hemos ido a dormir súper tarde estos días, pues hasta las 2 de la mañana no tengo sueño y luego me levanto a las 12 y bueno, en fin. Estoy haciendo la cena y mirad qué rico. He hecho unos raviolis que son con cebolla caramelizada y queso de cabra. He hecho un poco de aguacate con
aceite, sal y pimienta negra, un poco de jamón. Estoy tostando pan en la sartén y voy a hacer unos sándwiches. Y luego también tenemos quesito para los raviolis. He improvisado un poco con lo que había en la nevera. Jamón y todo. Esto está de aguacate con jamón serrano. Te haré una de jamón y una de aguacate, ¿qué te parece? Me encanta. Y en esta, jamoncito. Es como desayuno, pero para la cena. Esta sería la cenita de hoy. Mirad qué mono me ha quedado. Cada uno con su platito. Yo le voy a echar un poco de queso. Vamos a probarlo. Primero la de aguacate. Que no desayuno y no significa que no coma tostadas de aguacate. Sigo haciéndolo. Buenísimo. Good morning de martes. Son las 9 y media de la mañana. Y hay que hacer muchas cosas, así que empezamos. Nos vamos a por outfits, hasta de varios, de Victoria's Secret, o sea, Hannah Montana, me siento, fantasía. Y voy con este outfit súper cómoda, con esto para llevar toda la ropita, porque como voy de viaje con Victoria's Secret, tengo que escoger varios outfits y para el evento de Stradi tenemos que escoger un outfit. Así que, let's go. Ya estoy en Stradi y voy a probarme todo esto a ver si encuentro outfit porque tengo los dos eventos seguidos. O sea, tendré que cambiarme en algún sitio. Y mañana me voy de viaje, o sea, de verdad, esta mañana está siendo muy Hannah Montana. Tengo ganas de llorar un poco de la felicidad de este momento. Quien me conozca un poquito entenderá el sueño que es esto. Ya estoy en casa, ha sido una odisea, me lo he pasado muy bien, además he ido sola. Primero tenía que ir a Victoria's Secret porque, como os he dicho, me voy de viaje con ellos mañana. Aparte del outfit del evento de hoy que me lo dieron la semana pasada, me han dado también más outfits para el viaje, lo cual es una fantasía. Así que os lo voy a enseñar todos, voy a hacer un super haul. Y aparte también tengo un par de cosas de Zalando porque mañana tiene un evento de Zalando que al final no podré ir por lo del viaje, pero me mandaron cositas, así que os lo voy a enseñar. Vale, empiezo con lo de Zalando. Ahí me cogí este bolsito de Bondage, no sé cómo se pronuncia, pero es esta marca que llevaba Paris Hilton en los 2000 y es divina. Y luego estos zapatos de aquí, de la marca Melissa, que siempre tienen plataformas chulísimas. Me parecen súper especiales en este tono verde. No me pueden gustar más. Con calcetines, con medias, creo que pueden dar mucho juego y elevar un poco el outfit, ya que me parece una prenda como muy especial y muy diferente. Además son como rollo de silicona, me encantan. Huele como a plástico, me encanta, o sea, rollo las crocs. En Stradi varios me he cogido una americana básica negra porque me la voy a poner para los dos eventos, ya que es súper versátil. Me la he cogido en la S porque ya es rollo oversized. De hecho, os voy a bajar un poco esto para que me veáis mejor. Es así, larguita, que me tape el culete porque llevo un vestido de Victoria's Secret muy cortito. Entonces con esto, pues al menos no se me verá el culete. Luego tenemos este pantalón súper see-through de encaje, acampanado por el final. Me encanta, creo que también puede dar mucho juego a los outfits. Y esto pues con un culón negro debajo. No sé con qué me lo pondré exactamente, pero he hecho un conjunto así negro básico. Y esto con una camiseta oversized, con plataformas, me encanta. Luego me he cogido un top básico negro para llevar con este outfit. Y lo último de Stradi es este anillo que tiene una estrellita y me lo voy a probar. Espero que me vaya bien. Ok, me va perfecto. Mirad qué cosa más mona. Es súper cute. Y ahora sí, pasamos a Victoria's Secret. Que esto huele increíble porque siempre te lo ponen con perfume, con papelito. El packaging siempre es divino. Me he cogido este body que queda súper bien. Es todo transparente, monísimo. Con lacitos por los lados. Ya me lo habréis puesto, pero queda como todo esto descubierto y fantasía. Tiene un lacito aquí delante, es que es divino. Luego este bolsito negro básico que tiene aquí una asa monísima para llevar. Me parece muy cute. Por dentro tiene como para poner tarjetitas y es una, rollo una cartera, pero yo lo usaré de bolso. Luego me he cogido esta falda que es larga con esta apertura y esta venía con un top también a conjunto, aunque yo creo que me lo pondré con el corsé negro que os he enseñado. Pasamos a la siguiente bolsa. Me han dado un montón de cosas, la verdad. Estoy muy, muy feliz, muy agradecida. Para el siguiente outfit está este corsé, que ya me lo veréis bien puesto porque se me está acabando la memoria de la cámara. Y mirad la braguita conjunto, qué mona. De verdad que este corsé es la cosa más cute del mundo. Te hace una figura impresionante. Como que tiene una estructura que estiliza un montón y es así rosita, muy girly, me encanta. Y luego me dijeron que me cogiera un outfit de deporte, rollo sport. Y me he cogido este mono largo, largo, largo con el pantalón de campana. Es que es fantástico. Y la espalda es así un poco descubierta, queda súper bien. Me va un poco largo, pero me lo pondré con algún tipo de plataforma, así que perfectísimo. Y como estaba en el centro, me he pasado por Zara y me he cogido una gabardina, porque yo tengo una de hace 40.000 años, o sea, iba a bachillerato cuando me la compré, aún la tengo. Y es de este rollo, pero es de Stradi, de hecho, y de hace un montón. Y me he cogido esta en Zara, que es como la misma, pero me parece como más de buena calidad. Me la he cogido en la XL para que me vaya súper grande. Es larga hasta los pies y me parece muy guay para el viaje a Niza, quiero ir como Moni. Me apetecía pues
tener un abrigo guay. Y luego me he cogido este vestidito en Zara, que ya lo había visto hace tiempo y es divino. Tiene toda esta estructura así como rígida y luego tiene la faldita rollo tiro bajo, es muy mono. Mirad la parte de delante, qué cute. Muy girly todo, porque es que, ya os digo, se vienen días girlies, lo cual, fantasía. Creo que este vlog se va a titular una semana siendo Hannah Montana o algo así, porque es que de verdad que así me siento. Tengo que aclarar que no todas mis semanas son así, para nada, obviamente, si veis mis vlogs semanales ya lo sabéis. Pero a veces se alinean los astros, pasa esto y yo, agradecidísima de que las marcas cuenten conmigo. Además, la chica de Victoria's Secret era majísima, que también se vino al viaje conmigo, lo cual es guay porque no conocía aún a nadie que viniera al viaje. Se llama Rachel, monísima. Así que nada, voy a guardar todo esto y dentro de no mucho nos vamos ya. Actualización, ya he vuelto de los dos eventos. Ha sido una tarde muy guay, una tarde de eventos. Hacía bastante que no habían eventos en Barcelona, porque es que en Barcelona no hay muchos eventos. Comparado con Madrid, no hay nada de eventos. Ese cuento es cuando hay, es como bastante especial. Así que nada, este ha sido mi último outfit, me encanta. Good morning, son las 10:30, a las 11 me vienen a buscar y nos vamos al aeropuerto para ir a Niza con Victoria's Secret. Ya tengo aquí todo preparado, me voy a poner este bolsito, esta gabardina, por aquí tengo el neceser con todos los líquidos y tal, y la maleta. Llevo este mono, es rollo campana por debajo, me da un poco de vergüenza porque no conozco mucho a nadie, o sea, les conocí ayer en el evento y tal, entonces espero que vaya todo súper guay, seguro que sí. Pero bueno, me da siempre un poco de vergüencita. Cuando hago viajes con gente que no conozco me da como un poco de miedo, pero bueno, muy guay. Muchas ganas y a ver qué tal. Gonna miss you. You complete me. Ya hemos llegado a Niza, estamos en el hotel y mirad qué fantasía es este hotel, súper girly. Y por desgracia llueve un poquito, pero bueno, no pasa nada. Estoy muy feliz, estoy muy contenta. Si me seguís desde que empecé en YouTube, sabéis que para mí esto es un sueño, que yo vivía en Berlín con muy poco dinero y estar aquí y haber conseguido que una marca como Victoria's Secret me invite a un viaje como este me parece una fantasía y me hace mucha ilusión compartirlo con vosotras y que veáis como esta evolución. Estoy muy contenta, muy feliz y muy agradecida. No lo doy para nada por sentado, me parece una fantasía y un sueño y yo sigo siendo esa niña de 15 años que valora esto un montón. Estoy muy contenta y muy feliz. ¡Oh! ¡Qué fantasía! Estas son las vistas. Por aquí tenemos macarons, muy francés. Por aquí tenemos la cama, que nos han dejado unos regalitos que ahora voy a mirar. Un pijama monísimo. Mirad qué mono todo, súper girly. Y por aquí, o sea, es más grande que mi casa esto. Aquí el baño, un armario. Lo voy a decir 80 veces en este vlog. Qué fantasía, qué sueño, qué todo. Mirad esta habitación, estoy en Niza, que es una ciudad que nunca he estado en mi vida. Lo único malo es que hace mal tiempo, pero oye, está despejándose un poco. Además, hoy en teoría teníamos una cena en el rooftop. No sé si al final iremos, porque en el rooftop hay una piscina con todo de Victoria's Secret, monísimo. Bueno, os voy a enseñar las cositas que me han dejado aquí en la cama. Vale, este pijama, que con el estampado mítico de Victoria's Secret, porque creo que mañana tenemos un desayuno. Y mirad esto, por favor. Es que es divino. O sea, es el pijama que toda chica tiene que tener. Y además este pantalón largo, ahora para invierno. ¡Qué mono! Luego me han dejado también estos glosses por aquí, que hay de un montón de sabores. Y de hecho ayer en el evento una chica me dijo que son muy guays. Así que vamos a probar alguno, ¿no? Vamos a probar este. ¡Uy! ¡Ostras, qué bien que huele! Vale, lo acabo de ver. Son lip glosses con sabor, lo pone aquí. No lo había leído. Sabe a caramelo, literal. ¡Qué fuerte! Es como comerse un pastel. Me encanta. Pink Mimosa, Candy Baby, Coconut Craze y Kiwi Blush. Luego tenemos estos neceseres, que a mí no hay nada que me guste más que tener neceseres, bolsos y almacenaje en general. Me encanta. Viene este así, pequeñito, monísimo. Este negro, que pone aquí Victoria's Secret, divino. Y luego este transparente. Súper guay, me encanta. O sea, estoy muy agradecida. Es que no sé qué más decir. Y como sois mis amigas, pues os venís conmigo a este viaje. Bienvenida a Niza. Estoy muy contenta. Estoy muy feliz.
Vamos a probar la cama. Divina también. Y ahora me tengo que cambiar. Me voy a poner uno de los outfits que escogí en la tienda para la cena de hoy. Y el siguiente outfit es para mañana, que mañana es el evento grande. Habrá otras influx como de Francia, de Italia y tal. De España solo hemos venido dos chicas. Así que me siento muy afortunada, la verdad. Estoy un poco cansada, ¿eh? Siempre como que los días de aeropuerto siempre estoy un poco cansadilla. Hay semanas que no tengo nada y esta semana y la anterior y la que viene estoy como a full. O sea, septiembre ha venido este año así, ¡pah! Me han dejado unos macarons y los he estado probando para un vídeo en vertical, porque la historia de mi vida es que yo grabo siempre vertical, horizontal, vertical, horizontal. YouTube, Insta, TikTok. YouTube, Insta, TikTok. Y algunas cosas pues las grabo para ahí y algunas para aquí. Aunque siempre lo diré, mi plataforma favorita es YouTube. En la que me siento más cómoda, en la que me siento más yo, en la que siento que tenemos una comunidad más guay. Cuando alguien me para por la calle y me dice que me sigue de YouTube, es cuando veo que sois como fans de verdad. Así que nada. Aprovecho, mientras me estoy comiendo estos macarons, para agradeceros por estar siempre ahí. Este finde fui al CCM y ahí pues conocí a muchos seguidores. Me hizo mucha ilusión porque había mucha gente que me seguía desde hace años y de YouTube y desde Berlín. Me hace como mucha ilusión sentir que hemos crecido juntas. Me parece muy heavy que la gente me siga desde hace años. O sea, es como heavy. Al final llevo un montón de tiempo dedicándome a redes, un montón de tiempo haciendo vídeos en YouTube y me encanta como que os siga gustando mi contenido, aunque obviamente ha cambiado porque yo he cambiado. O sea, siento que he sido 5 personas diferentes desde que estoy en redes sociales. En fin, estoy un poco sensible, nostálgica. Aquí merendándome unos macarons buenísimos. Mirad los pomos de los cajones, son rosas, o sea, puede ser más girly este hotel. Y tenemos una revistita aquí al lado, unas florecitas, esto de princesa, este cabezal, no puede ser más de princesa, todo blanquito. 100% antes de irme a este hotel voy a probar esta bañera porque esto es increíble. Yo en vez de no tengo bañera y cuando tengo la aprovecho. Aquí también los pomos son rosas, gigantes, memeo. Es que es tan cute, ay, a ver. ¡Ay, chanclas! Muy, muy top. Ya me he arreglado para esta noche, para la cena de hoy. Me gusta este corsé de Victoria's Secret y este bolso, que es lo que escogí el otro día en la tienda, también de Victoria's Secret. Y lo he combinado con unos tejanos. A ver, os lo voy a enseñar aquí mejor. Me he puesto estos tejanos que me encantan, son de Urban, son así de tiro bajo. Estos tacones y así lucimos. También me he puesto esos pendientes. ¿Qué os parece el looking? Muy money, ¿no? Me encanta este corsé. La espalda, todo, es una pasada. O sea, estoy enamorada de este corsé. Me encanta combinar corsés con pantalones y más informales. Siempre es como que me veo guapísima con corsés. No soy lo más cómodo del mundo, pero vas divina hoy. Estamos pasando por Niza y estoy como muy contenta porque es una ciudad que yo nunca hubiera venido si no hubiera sido por este evento y es divina. Actualización, ya he vuelto de la cena, de dar un paseo por Niza, ha sido muy guay, las chicas son buenísimas y ahora voy a mi habitación, que creo que es esta, sí, es esta. Ay, estoy muy cago, así que voy a aprovechar mi habitación de hotel. Ay, hay un regalito. ¿Qué es esto? ¿Qué es un bombón? Vamos a ver qué es, a ver. Oye, por cierto, Niza, increíble, ¿eh? O sea, es como precioso y no me lo esperaba, no tenía ni idea. Ah, mira, son caramelos, son como gominolas. ¿Y esto qué es? ¡Ay, mask! Una mascarilla para los ojos, qué fantasía. Voy a aprovechar mi habitación de hotel, me voy a hacer una noche para mí misma. Hemos cenado en el restaurante del hotel, que era italiano. Había una chica dando un directo y mañana más. Acabo literalmente de levantar, hace súper mal día. Hemos quedado a las 10 para desayunar con el pijama puesto. Así que voy a arreglarme un poco y empezamos el día. Me he traído hasta la diadema para lavarme la cara y maquillarme y todo. Ayer me fui a dormir con el pelo mojado de la bañera y tengo el pelo extremadamente mal. Y no os miento cuando os digo que me lo llevo a todas partes. Ayer se me olvidó pedir agua y no he bebido agua. Y me siento full deshidratada. Ayer bebí muy poca agua todo el día. Así que hoy me voy a echar a beber agua. Es que literalmente creo que no me bebí. Me bebí un vaso cuando me levanté y ya.
Ayer me dormí viendo el reality de Georgina. Soy Georgina. Y es muy heavy porque se han mudado a Arabia Saudí, que es donde vive mi hermano. Que por cierto, mi hermano vuelve ya a Barcelona. Y de hecho, este sábado vamos a celebrar el cumple de mi hermana, porque fue el lunes, pero ella estaba en el cole. Así que lo celebramos este sábado. Me encantan estos hoteles así buenos, que hay 40.000 toallas. Morning routine en el hotel. Hemos venido al rooftop del hotel y mirad la vista, qué chula. Yo creo que se está arreglando un poco el día y veo un poco de sol por ahí al final. Y hemos venido en pijama para desayunar. Yo necesito un café, estoy muy dormida. Una fantasía, hemos desayunado en el rooftop con unas vistas increíbles, todo decorado de Victoria's Secret, divino. Ahí en el rooftop es donde será el evento esta noche. Y ahora me he cambiado, me he puesto el outfit de sport porque nos harán unas fotitos también y vamos a pasear por Niza. Además, ha salido el sol. Ya me he cambiado para el evento, que es ahora en media hora, y os quiero enseñar el outfit porque es este body, el body más bonito que tengo. Por detrás es así, tiene todo esto descubierto, y esta falda, o sea, ¿me explicas? Es muy muy bonito, me gusta mucho el outfit de hoy. El evento es en el rooftop, en la última planta donde hoy hemos desayunado, así que let's go. Son las 6:30 de la mañana y me voy al aeropuerto. Me estoy abriendo las zapatillas. Este es mi look de aeropuerto, bastante cómoda. Y nos vamos, estoy muy dormida. Let's go. Chao, Niza. Nos vamos a casita. Que tengo ganas ya de ver a Osquita y a Olga Torres. Vámonos. Súper mal día. Todo septiembre ha hecho un mal tiempo, la verdad. En fin, hoy he dormido como 11 horas. Ayer llegué de Niza reventada, súper cansada. Llevo toda la semana como medio sintiéndome que me iba a poner mala. Y ayer como que me vino todo. De hecho, ayer había quedado para cenar con mi familia y lo cancelé porque es que me encontraba fatal. Pero he dormido y me he levantado mucho mejor, la verdad. Yo creo que necesitaba descansar, básicamente. Llevaba días durmiendo poco. Así que nada, me he levantado, me he hecho café. Hoy he quedado con mi hermana. Lo que pasa es que la tía ayer salió de fiesta, así que se va a levantar a las 1000. O sea, son ahora mismo las 11 de la mañana. Me mandó un mensaje a las 5. O sea que se ha hecho mayor. Voy a editar un rato vlog semanal para adelantar un poco de trabajo porque lo quiero subir mañana. ¿Qué, mi amor? ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Me quieres saludar? Pero si puedes pasar por aquí. Mira, Feti. Pues eso, voy a trabajar un rato y luego tenemos plan con mi hermana. Por la noche también vamos a cenar para celebrar el cumple de mi hermana. Así que una semana muy completa, muy a tope. No me ha dado tiempo de aburrirme, la verdad. Este es mi look-in y nos vamos con mi hermana a comer. Aquí estoy con la que se fue de fiesta ayer, sí, a la Mercé. Sí,
sé. Y ahora nos vamos a comer patatas fritas. Toca, ¿eh? Let's go. Buen día de domingo. Ayer no grabé mucho, hoy no voy a grabar tampoco mucho porque estoy full editando vlog semanal. Yo creo que ha sido una semana bastante top y estos son dos últimos días. Ayer estuve todo el día pues con mi hermana celebrando su cumple y hoy va a ser editar vlog semanal y en cuanto acabe, descanso. Estoy resfriada, no me acabo de poner mala del todo al final, lo cual creo que se debe a que me he estado tomando vitaminas. Pero sí que me noto flojía de energía, así que hoy voy a descansar. Gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado muchísimo este vlog semanal. Como siempre, mil gracias por apoyarme, por seguirme. Dejadme en comentarios si os ha gustado el vídeo de hoy, si queréis más vlogs semanales o qué tipo de contenido queréis ver por YouTube. Os dejo por aquí en mis redes sociales, que por ahí subo vídeo diario, tanto en Insta como en TikTok. Así que nos vemos por ahí. Y dejadme muchos likes si queréis más vlogs semanales. Os quiero un montón.